Bien, pues en vivo y a todo color y sin ningún respaldo de ningún tipo, vamos a desarrollar lo mejor posible eh, el pecado que nos toca ver hoy, que estaba programado, que es el pecado capital de la ira. Vamos a definir, vamos a diferenciar, mejor dicho, la emoción de la ira respecto del pecado de la ira. Cualquier persona eh, de cualquier época histórica, de cualquier raza, lengua, religión o cultura, experimenta ante varias circunstancias que voy a continuación a explicar la emoción de la ira. Es una emoción natural, tan natural como es la emoción de la alegría, la emoción de la tristeza la emoción del miedo, la emoción de la alegría y algo que generalmente no se conoce como emoción, pero que lo es, y es la emoción de la ternura. Esas cinco expresiones emotivas, de esas cinco sensaciones eh, subjetivas que llamamos emociones, son enteramente naturales y ninguna por sí misma... Es un pecado o un desorden ético-moral. Claro, habemos unas personas más sentimentales que otras, habremos eh, algunas personas muy racionales que difícilmente entendemos así de bote pronto las lágrimas de alguien que difícilmente lloramos ante una circunstancia, o que, por ejemplo, en una situación como de duelo. Natural por la muerte de un familiar, expresamos una emoción distinta a la que quisiéramos. A veces la risa es sustituto del llanto y a veces el llanto es sustituto de la alegría. Pero a todos nos pasa que sentimos tristeza, miedo, alegría, ternura, ira de modo natural. Así que cuando nos sentimos con mucho enojo, por ejemplo, pocas cosas en los últimos años de mi vida me han producido tanta rabia, tanto enojo, tanta ira como la existencia de un sujeto que nos gobierna llamado Manuel Andrés López Obrador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ira se experimenta inter interiormente y de modo natural ante dos realidades contundentes. Una es la sensación de injusticia. ¿Y quién de nosotros, teniendo dos dedos de frente, no ha experimentado una tremenda sensación de injusticia ante la forma como este individuo, por decirlo eh, tiernamente, ha conducido al país a un desastre educativo, a un desastre en seguridad, a un desastre en finanzas, como nunca un presidente ha endeudado a este país, el actual, y apenas en su cuarto año de gobierno. O sea, la sensación de injusticia, brutal injusticia, que clama al cielo, sentir ira por eso es natural. Sentir tal vez miedo ante un incierto futuro. ¿Qué va a pasar si este sujeto logra establecer, como lo está intentando hacer, las leyes necesarias, modificando el INE, modificando la constitución, para poderse quedar hasta que el cielo le pida cuentas? Que no van a ser nada buenas, por supuesto, como va y como está. ¿Quién de nosotros no ha experimentado esa tremenda sensación de enojo, rabia, indignación, coraje, furia ante la injusticia que en este caso no está sujeta a opinión? Porque es un hecho real. ¿Sí? Muchos hechos reales que se han venido acumulando de una manera tremendamente injusta. Incluyendo a los pobres, a los que probablemente como a nadie les hace el peor daño posible. Mantenerlos con dinero a cambio de ningún esfuerzo. Es el peor daño que se le puede hacer a un subordinado, a un ciudadano, a un hijo, darles algo sin esfuerzo. Incluso está técnicamente comprobado que al bebé, al pequeño de seis meses, de un año, es conveniente ayudarlo a desarrollarse haciéndolo que haga esfuerzos por alcanzar el pecho de la madre o el biberón y no se diga cuando empieza a caminar. El esfuerzo es la ley de la vida. Como pocas cosas experimento esa sensación de injusticia, esa ira ante el hecho de que él diga que está haciendo obras sociales, regalándoles centenares de miles de millones de pesos a los ninis, a los buenos para nada a los analfabetas, a los que son pobres en gran medida por su culpa. Bien, ese es uno de los motivos de la ira, la sensación de injusticia. Y la otra, el otro origen de la ira, como emoción natural, no pecaminosa de suyo, es la sensación de frustración. ¿Qué nos puede frustrar? Al ratito que platiquemos, pues cada quien me puede platicar qué es lo que más lo frustra, qué es lo que más lo lleva a vivir intensamente la sensación de frustración, que obviamente en la mayoría de nosotros o en la totalidad del género humano desata la sensación de ira, de cólera, de rabia. Bien, ahora hay que diferenciar también... Ya, en, ahora sí entramos al pecado de la ira propiamente. Hay que diferenciar la emoción natural de la ira, que de suyo no es pecado, con lo que lleva a muchas personas a realizar acciones que dañan a otros. Desde una palabra que mata, recuerden, ya lo he desarrollado en este taller, cuando las palabras matan, cuando las palabras hieren, cuando las palabras enferman, sobre todo esa, ese terriblemente pésimo hábito que es la descalificación. Y no se diga el insulto mondo y lirondo del léxico nacional, las palabras matan. Si lo dices con iracundia, si lo dices con ira, ya estamos ahí en presencia de un pecado mortal. Alguien me preguntaba el otro día en el grupo lunes, entonces cuando yo salgo de mi casa bien enmuinado, así dijo, y azoto la puerta, ¿es pecado mortal? Y le pregunté, ¿y están ahí tu esposa y tus hijos? ¿O alguno de ellos? No, pues sí, pues es pecado. Porque ¿a quién le estás azotando la puerta? A ellos. ¿Y qué estás manifestando a través de azotar la puerta? Y me preguntó, ¿y también golpear las paredes? Por supuesto. Pero si tú azotas la puerta porque te la tiró el viento o porque estás muy enojado contigo mismo, naturalmente eso no ofende a nadie. En todo caso, es una tontería. Es una mala manera de manejar tu ira, pero no alcanza a ser un pecado porque no estás ofendiendo al prójimo. La ofensa al prójimo puede pasar desde la simple expresión verbal hasta el deseo de hacerle daño, al deseo de restablecer la injusticia haciéndose justicia por la propia mano, o bien puede llevarnos incluso al tremendamente pecado de la venganza. Por fortuna, algunas personas del grupo lunes... Al término de la sesión me platicaron en forma privada, algunas y otras en forma abierta al público, que se habían dado cuenta de que eh, durante mi exposición se dieron cuenta de que su coraje interior ya lo estaban llevando a la ejecución de la venganza contra el marido, contra los padres, contra algún tío por ahí, contra algún hermano mayor. Y desde luego pésimamente contra el cónyuge. Esto ya es el pecado. El consentir la ira para hacerle mal al prójimo, en eso consiste el pecado mortal de la ira. Claro, hay muchas maneras erróneas de manifestar la ira. Esas maneras erróneas de manifestar la ira pues pueden ser neuróticas, pueden ser por ignorancia, pueden ser por debilidad de carácter, pero no constituyen al ser errores inintencionales, no intencionales, no constituyen por sí mismas un pecado, y mucho menos mortal, puede ser lo venial. Y la suma de muchos veniales pues te puede llevar a preparar el espíritu y la psique pues a la comisión de faltas graves que rompen tu estado de amistad con Dios. Bien, eso es entonces la diferenciación entre la emoción natural de la ira y el pecado de la ira. Como decía, la acción puede comenzar de modo verbal y del modo verbal podemos pasar al empujón y del empujón podemos pasar al golpe. Y del golpe podemos pasar a la golpiza. Y de la golpiza podemos llegar a lastimar seriamente al otro. ¿sí? Eh, y finalmente podemos llegar al asesinato. Por ira, que no es el asesinato que se comete por frialdad. Eh, en estado de frialdad racional, cuando alguien quiere ejecutar una venganza o un robo. O matar a alguien para obtener un bien mayor, según él. No estamos hablando de esos casos, sino de cuando la ira te ciega de tal manera y a tal grado que puedes privar de la vida a tu prójimo. De la manera que esté a tu alcance, incluso los puños, o un puñal, o un arma punzocortante, o un objeto cualquiera. Bien, ahora, de la ira como pecado se desprende un estado emocional al que vamos a denominar personalidad iracunda. La personalidad iracunda también es, desde el punto de vista del mero lenguaje popular, una persona enojona, a la que tenemos el error grave de llamar de mal carácter. Mal carácter no quiere decir necesariamente enojón. Mal carácter es, por ejemplo, el que empieza algo y no lo termina. Es un defecto de carácter, tiene mal carácter. El mal carácter de empezar cosas y no terminarlas es mal carácter. O el carácter que lo lleva a deprimirse con facilidad es mal carácter. O el carácter que lo lleva a ser aprendiz de todo y oficial de nada es mal carácter, es otro defecto de carácter. De tal manera que decirle a una persona enojona o iracunda tienes mal carácter, pues sí, es cierto que tiene mal carácter, pero el error está en asociar mal carácter únicamente al estado de iracundia, única o principalmente al hecho de que alguien sea enojón. No es correcto. Hay que llamar a las cosas por su nombre, es una de las cosas que aquí estamos pudiendo aprender. Entonces, a una persona enojona hay que llamarla personalidad iracunda, que sufre el vicio, y si es un vicio consentido, es un pecado mortal, el pecado de la iracundia. Es la persona a la que tocas y le tocas el brazo y parece que fuera una plancha riendo y hace... Psss. Y si la miras fea, y si la le dices una palabra con un tono ligeramente alto, o si la frustras un poquito, o si la contradices, uf, Diosito nos agarre confesados porque provocas, despiertas al tigre. Y el tigre, pues, porque digo tigre, pues porque es un animal muy poderoso, muy destructivo, y es un animal depredador, que nomás anda viendo a ver aquí en casa. El iracundo anda viendo a ver quién se la hizo y quién se la pague. Y muchas veces el iracundo no busca a quién se la hizo, sino a cualquiera que se la pague. ¿Y a quién de nosotros no le ha pasado que llega a su casa de malas, dando de gritos, señalando errores, alzando la voz, manifestando desprecio, descalificando? azotando puertas, golpeando objetos, eh, haciendo gestos de desagrado. Y todo eso no es más que lo que trae cargando del trabajo. Aquí se llama emoción sustituta o en lenguaje, como lo dicen los argentinos, es un rebusque. El rebusque se aplica a cómo se maneja, cómo se maneja un río en una superficie casi plana. En una superficie muy empinada, el río puede decirse que puede cursar casi en línea vertical, dando origen a cataratas y a grandes corrientes de agua. Pero cuando el terreno es muy plano, con poco declive hacia el mar, el río avanza en lo que en geografía se llama meandros y también se llama rebusques, es decir, el río busca una salida al mar. Y una emoción, cuando no tiene una manera fluida de poderse manifestar, busca un rebusque, o sea, busca una salida. Y esa salida generalmente se lleva muchas cosas entre los pies. ¿Sí? Esa, esa curva que da te puedes llevar al, al prójimo, al tu cónyuge, a tus hijos, a, a quien te encuentres en tu camino. Porque lo que estás haciendo es cobrarle a alguien que no te la hizo lo que alguien te, sí te la hizo durante las ocho horas pasadas en una jornada de trabajo particularmente difícil. Claro, también suele ocurrir lo contrario, que no sea a, a tu casa donde llegues eh, buscando quien te la pague, sino que así llegues a tu trabajo, porque te peleaste con la esposa. ¿Mm? porque estás a disgusto con ella o con él, con tu marido o con tus papás. Y entonces, eh, en la escuela, si eres un chamaco inmaduro de cualquier edad, pero que todavía vive con sus padres, pues vas a llegar a la escuela y vas a tener un pésimo rendimiento. Todo esto son ejemplos de lo que llamamos meandros o rebusques. ¿Cuál es el trasfondo? El trasfondo más frecuente. Es el de la iracundia, el de estar enojado. Bien, ahora, hay algunas emociones relacionadas con la ira como emoción primitiva que no son pecado. Por ejemplo, haz de cuenta que está un mosquito por ahí. Como anoche mi esposa me decía, es que anda un zancudo, anda un zancudo. Y bueno, a mí y a ella, los zancudos, pues nos ponen de particular eh, mal humor porque pues, son muy molestos y chupan la sangre y hacen un ruido insoportable, sobre todo cuando vuelan cerca de los oídos o por ahí cerca de uno. Cuando tú logras aplastar al mosquito, la rabia se te pasó. El coraje con el mosquito se te pasó. Entonces, hay emociones que están ligadas a acontecimientos. De la, del orden natural, que no tienen implicación ética. ¿Por qué? Porque pues no pecas contra el mosquito, es más, el mosquito merece morir. ¿sí? En, en última instancia, pero eso están para que les asestemos un buen golpe con un mosquitero o con la palma de la mano. ¿Por qué? Porque transmiten enfermedades y son muy molestos. La rabia termina en el momento que extingues al mosquito. Pero cuando la rabia se la aplicas a una persona con una acción, entonces ya la rabia se convierte en una falta mortal. Que puede incluso, después de repetirse incluso a veces pocas veces, ¿sí? hay casos en las que en unas cuantas eh, salidas en falso con la rabia dirigida hacia alguien, fracturas una relación para siempre sobre todo con la persona que más cerca tienes. Así que nunca está de más estar profundamente vigilantes acerca de con quién dirigimos nuestra rabia, acerca de con quién dirigimos nuestra frustración. Por ejemplo, en estos últimos tres días, incluso ahorita lo acabo de sentir, en el, antes, eh, hace un ratito, hace exactamente 20 minutos, que no pude comenzar la sesión con todas mis herramientas, con todos mis recursos y de la manera más apropiada, me sentí muy frustrado. Pero al hacer consciente mi frustración y al haber, al haber sido incapaz de prever que esto me podía suceder, raciono, razono mi frustración y la convierto en un cuidado para la próxima. Porque entonces la próxima pues voy a tener la precaución de resolver el problema antes de venir de México para este lugar o a cual, para cualquier otro lugar en donde me tenga que hacer acompañar de una computadora que a lo mejor no me va a dar el resultado que me da mi computadora de mesa en mi oficina de siempre, donde todo el día estoy acostumbrado a que tenga un altísimo rendimiento porque pues de eso me aseguré. Entonces, la frustración es el segundo estado de ánimo que nos puede llevar a descargar nuestra ira contra alguien. Tontamente alguien la dirige contra el objeto. Y ya he visto personas eh, azotar celulares contra el suelo porque el celular no quiso funcionar como él quiso. ¿Ah? Y también he visto personas azotar el celular contra el suelo porque la agresión está dirigida contra un ser querido, contra un ser cercano. Y romper objetos es algo que es bastante más frecuente de lo que ustedes creen, como resultado de un sentimiento de frustración. Una frustración tonte, tonta, torpe y poco inteligentemente manejada nos va a llevar generalmente a un acto de agresión. En resumen, la ira está provocada por la sensación de injusticia y por la frustración. En un ratito más podemos platicar como parte de la sesión y qué es lo que más te frustra y cómo manejas la frustración ¿sí? que te lleva probablemente a agredir a alguien injusta, eh, incorrecta y así pecaminosamente. Bien, una diferencia más es la santa cólera. ¿Qué es la santa cólera? Pues es la cólera de Cristo al llegar al templo, a la casa de Yahvé que era el dios de los judíos, a los cuales él todavía no se revelaba en todo su poder y en toda su grandeza de ser el salvador de la raza humana, y los encuentra, encuentra la casa de su padre, la casa de Yahvé, convertida en cueva de ladrones. Y ya sabemos la historia, no se contentó con eh, expulsarlos del templo, sino que incluso como dicen los evangelistas, desparramó sus cachivaches por el suelo y les prohibió volver a convertir la casa de su padre en cueva de ladrones, expresándolo con santa cólera. En este caso, cuando expresamos en ciertas condiciones una santa cólera, no es pecado, es una expresión natural, es una expresión incluso justa. Probablemente tenga en estos momentos mi memoria no me da para otra. Eh, tenía yo algunas notas al respecto, pero no tuve acceso a ellas. Pero me viene a la memoria eh, el origen de la palabra filípicas, que es, si mal no recuerdo, una serie de sermones o discursos que es extraordinario escritor, filósofo, orador. Eh, eh, latino romano de nombre Cicerón, le dirigió a un rey de nombre Filipo. De ahí viene el nombre de Filipicas. Y son discursos no llenos de odio, porque él no odiaba a, al emperador, llenos de indignación, llenos de santa cólera. Como un discurso, ya me acordé, que le dirige... Hace unos días, un senador panista eh, a, al general eh, Luis Crescencio Sandoval, porque este general incurrió en varios dichos y hechos humillantes para la población mexicana y para el grupo de senadores panistas que se opusieron a la terriblemente brutal, injusta militarización del país. El general este, Luis Crescencio Sandoval, incurre incluso en verbalizaciones tan absurdas como los sureños somos mucho más inteligentes que los del norte. Claro, él es del sur, ¿no? Él es de Tabasco. Como diciéndole a este senador, eh, Germán Martínez, me acordé de su nombre afortunadamente, diciéndole tonto, ¿no? <laughs> ¿Por qué? Pues si los, los inteligentes somos los del sur. Pues tú eres tonto, ¿no? Uh -huh. Y entonces la contestación que le da este senador a, al general Luis Crescencio es una filípica formidable de seis minutos que circula por ahí. Busquen Germán Martínez, réplica a Luis Crescencio Sandoval en la red, y les va a fascinar lo que le dice y cómo se lo dice, con una elegancia y con una calidad moral y con un vigor y con una oratoria que verdaderamente me pareció extraordinaria, excelente. Al terminar, aunque él no me estaba oyendo naturalmente, pues aplaudí. Bueno, esa eso no es una falta moral ni ética. Eso es algo a lo que tenemos derecho cuando nos enfrentamos a una no a una sensación de injusticia sino a un hecho injusto, a un hecho objetivamente injusto. Y aquí vamos a aclarar dos cosas. Tenemos por un lado la sensación subjetiva de injusticia que nos puede llevar a cometer una falta grave por dejarnos llevar por la sensación subjetiva de injusticia. Eso se llama percepción subjetiva de injusticia. Y nos lleva a cometer pecados muy graves, de agresión al prójimo, que subjetivamente consideramos es el origen de nuestros males, de nuestra tragedia, de nuestro fracaso, de nuestra tristeza o de nuestra ira. Pero hay otra cosa que no es la percepción subjetiva de injusticia, sino que es la percepción objetiva de un hecho injusto. Y aquí aplica... Lo que Germán Martínez Casares le dice al general. Por poner un ejemplo de hace unos días, eh, aunque también valdría mucho la pena que por ahí buscaran en la red alguno de los discursos llamados filípicas, porque son magistrales piezas de oratoria que se podrían aplicar de modo perfecto en el siglo XXI a cualquiera de los tiranos que hoy gobierna, malgobierna América Latina. El de Perú, el de Argentina, el de Chile, el de Colombia, y no se diga el nuestro en México. Te merece una verdadera filípica, cosa que nadie en el Senado y nadie en la Cámara de Diputados se ha atrevido a lanzarle. Claro, el miedo no anda en burros, ¿no? Y es que triste es que ni la iglesia ni los empresarios se atrevan a lanzarle al Pejelo postli una filípica como la que merece. Eso es necesario hacerlo. Manifestar, es justo y necesario manifestar nuestra santa cólera ante una injusticia objetiva, ante algo que alguien hace contra el más débil, contra el menos informado, contra el que no se puede defender, contra el más desprotegido, contra una mujer, siendo él un varón. Perpotente, macho y autoritario, o qué sé yo. Bien. Ahora, de la, de la ira manifestada de manera agresiva, se pueden derivar situ circunstancias, situaciones muy lamentables. Para la persona que recibe la agresión, que sí podemos considerar propiamente un pecado mortal. ¿Cuáles son los sucedáneos de la ira? ¿Cuáles son las consecuencias en el prójimo de sufrir una personalidad iracunda? Bueno, pues lo primero que podemos resaltar, y esto entra dentro de nuestro macro tema de obstáculos a la intimidad, es justamente el rompimiento de la intimidad, el rompimiento del diálogo. ¿Quién se va a poner a intimar con un iracundo? No con alguien que de vez en cuando se le sube un poco o un mucho el tono de voz, que hasta cierto punto nos puede suceder hasta los más virtuosos. No, me refiero a una persona que es iracunda, de carácter iracundo. que se rompe ante todo? En primerísimo lugar. El diálogo, la confianza. Y al romperse el diálogo y, la, el diálogo y la confianza, se rompe el proceso de conocimiento, perdón, el proceso de conocimiento del prójimo, de ese prójimo que se encierra en su ira y te lanza eh, sapos y culebras o rayos y truenos, como si fuera el Júpiter Tonante, el dios principal de los griegos y de los romanos. Y pues a temblar, se ha dicho, ¿qué miedo produce? La ruptura de la confianza, la ruptura del diálogo, produce ruptura de la intimidad, la cual a su vez produce la imposibilidad del amor. Nadie ama al iracundo. Es más, el iracundo es una persona que tiene un triste destino, la de quedarse solo, muriéndose en su propia salsa de la iracundia. No es que yo aplauda a los que dejan y rompen con los iracundos. No, no los aplaudo. A lo mejor podrían ser como Santa Rita de Casia, que le aguantó eso y más al barbaján de su marido y al peor de su cuñado, y finalmente logró su conversión. Pero, caray, Santa Rita de Casia, que yo sepa, hay una. ¿Sí? Y es precisamente famosa y santa, por la infinita, extraordinaria y sobrenatural paciencia con la cual pudo domar a la fiera de su marido. Pero no se los pido a mis pacientes y a mis alumnos. Tampoco les pido la ruptura o que a la primera salgan corriendo. Generalmente les pido, a ver, vamos a buscar la forma paciente de manejar la ira de tu esposo, de tu esposa de tus padres, vamos a buscar la salida virtuosa, pero tengo que reconocer que en muchos casos, en muchos casos, el iracundo abusa. Abusa de la persona paciente, de la persona prudente y adquiere, este es un segundo fenómeno, el sentimiento de la impunidad. Y una vez que el iracundo adquiere el sentimiento de impunidad, a ver quién lo para. Y algunas mujeres, incluso algunas mujeres de este grupo, me han preguntado: ¿Por qué mi marido es como es de enojón, de agresivo, de mal hablado? ¿Por qué me ofende con tanta finalidad? Y se los he llegado a decir: Pues no tiene la culpa el indio sin el que lo hace compadre. ¿Por qué lo toleras? ¿Por qué no le pones el alto? ¿Por qué no le dices hasta aquí? Justamente esta mañana platicaba yo con una persona, ojalá me esté oyendo, no lo sé, que vive en España y me decía, bueno, él se consiguió una eh, novia española y me decía, es que acá todos los maridos son sumisos o la mayoría, inmensa mayoría. Y las mujeres son unas tiranas. Gritan, ofenden, se imponen, dan órdenes, hablan mal, con palabrotas, con blasfemias, ¿sí? que obviamente no me atrevo a repetirlas porque son eso: blasfemias, palabras contra Dios, contra la Virgen, contra la Eucaristía, contra la Iglesia. Es muy común en la cultura española posmoderna esta forma de hablar de las mujeres. Y él me decía, ¿y qué hago? Pues consíguete una mexicana <laughs> y párale el alto a ella, si quieres, haz lo que. ¡Ay! Ah, le recomendé una obra de ese extraordinario autor español, Lope de Vega, que se llama, se las recomiendo, busquen en la red, La Doma de la Bravía. Es una obra de teatro. Escrita por este gran autor español en el siglo de oro de las letras españolas, Lope de Vega, y así se llama su obra, La Doma de la Bravía. Eh, y se refiere a la historia de un caballero elegante, bien hablado, bien educado, que se casa con una mujer brava, bravucona, ¿sí? con una de las que ahora eh, pueblan la península de la Madre Patria y que son probablemente mayoría y cómo logra domarla ¿Sí? bueno entonces al iracundo se le tiene que llegar su capi, su fiestecita como a toda capillita y muchísimas veces el iracundo lo es porque no se ha encontrado con la horma de su zapato porque a las personas que podríamos haberles cerrado el paso a mí no me hablas así hasta aquí, se acabó tu irreverencia, se acabó tu manera hostil, ofensiva y mal hablada de dirigirte a mí, o se acabó la relación. Muchas veces, sin embargo, como lo decía hace rato, no aconsejo la ruptura. Algo que suele dar un resultado muy benéfico es guardar unos minutos de silencio frente al iracundo. En muchas ocasiones el iracundo, si es una buena persona, bueno, el que está en un ataque de ira más bien que el iracundo, porque el iracundo es más duro de pelar. Cuando el otro está enojado, lo mejor es dejar pasar un rato, es dedicarse a otra cosa, cambiar de actividad, salirse de la habitación, dejar que se le bajen los humos, pero cuando ya se le bajaron los humos... No le preguntes si ya se le alisaron los pelos del espinazo porque lo vuelves a hacer enojar, <laughs> lo vuelves a hacer estallar. ¿no? Simplemente dirígete a él de manera tal que parece que no pasó nada. O bien si él te dirige unas palabras de arrepentimiento o busca reconectar la relación, ya sea con un mensaje de WhatsApp o con un mensaje personal o acercándosete, Ten la nobleza de aceptar su acercamiento y no provoques su ira rechazándolo o refiriéndote a la agresión cometida hace un rato en un ataque que a lo mejor él mismo está reconociendo. Qué difícil es entonces el manejo de la ira. Vamos ahora a pasar eh, como parte final de mi exposición. ¿Y qué hacemos? Dos cosas. ¿Qué hacemos en mí para refrenar mi ira o probablemente eliminar la iracundia? El primer paso es encontrar y con quién estoy enojado. Puede ser que esta, esta ira venga desde la niñez. ¿Sí? Y aquí hace un rato platicaba con Miriam. A mí no me gusta utilizar ese lenguaje posmoderno de las heridas de la niñez. A ver, hay una palabra muchísimo más acertada. No son heridas de la niñez, son troqueles de la niñez. Porque la herida provoca hemorragia y la hemorragia puede causar muerte o infección. Entonces, de una manera más apropiada, los psicólogos argentinos. Desde un autor que leí durante muchos años, hace más de 40 años, tal vez 50 años, que se llama Roberto Cortés. Y él tiene un libro formidable que se llama Introducción al análisis transaccional. Es un libro de no más de 200 páginas que ojalá puedan encontrar por ahí en la red. Y él habla de que el niño, en realidad, en su niñez, puede ser troquelado. Y nos explica por qué utiliza la palabra troquelado. ¿Qué es un troquel? Pues es una máquina que puede pesar. Yo los vi en una fábrica mexicana que se llama Mazcormazú. Estamos hablando de un troquel, una máquina que pesa, ojo, mil toneladas. No mil kilos. Mil toneladas. O sea, un millón de kilos. ¿eh? Imagínense el monstruo que es ese troquel. Al dejar caer la pesa, la, sí, la pesa así se llama, el troquel sobre una plancha de acero de 5 centímetros de espesor, forma el chasis de un camión, de un solo golpe o de un auto. No hay que fundir la pieza, queda troquelada y queda troquelada así para siempre. En infinidad de ocasiones, la persona que tiene explosiones de ira fue troquelada por las caricias negativas de sus padres, por la descalificación de sus padres, por la falta de tiempo y reconocimiento de sus padres, por una violación sufrida antes de los cinco años, acerca de la cual no tendrá memoria, no tendrá memoria vívida, memoria... Eh, de los sucesos, sino simplemente tendrá la impresión de que algo muy grave le pasó en su niñez. Y eso es un troquel. Y ese troquel puede llevar a cualquier persona a tener explosiones de ira de las cuales rápidamente se puede arrepentir. Bien, en ese caso, lo ideal es encontrar el origen del troquel. Pero cuando no se puede... Entonces, si no tenemos ese recurso, recordar cómo se originó en mí o cómo se originó en alguien, esa tendencia a explotar con facilidad, queda el segundo paso, el aprender la virtud de la paciencia. Y la paciencia tiene un primer paso en el caso de la persona a la que hacía referencia, esa que no recuerda cómo se originó el troquel, que la lleva a ser, como dice el dicho, chacorta, ¿no? De mecha corta. Y que incluso puede haber creado una personalidad iracunda. Se trata aquí de perdonar, perdonar el origen del troquel, perdonar a la persona que probablemente causó en mí ese troquel que me lleva a la explosión de bote pronto en la cual hago víctima 30, 40, 50, 60 años después a mis hijos, a mis padres, aunque ya sean ancianos, a mi cónyuge, porque traigo un troquel arrastrando desde la más remota niñez, el perdón. Y este es un proceso, no es un proceso de psicoterapia, propiamente. Es más bien un proceso religioso, es un proceso de asumirse pecador, porque obviamente el iracundo con facilidad a veces peca, a veces no, depende de la magnitud de su expresión agresiva, pero es un proceso en el cual le pedimos a Dios ayúdame a perdonar a mi ofensor, ayúdame a perdonar, a olvidar, a superar, a tirar a la basura de la historia. El origen de, esta, de este troquel que me hace tanto mal y que me hace causar tanto mal al prójimo cercano. ¿sí? Aunque ya dije una pero grullada con eso de prójimo cercano, ¿no? Pues si el prójimo es el cercano. <risa> perdón <risa> por el error. Bien, entonces eh, hay un tercer proceso, ¿sí? aparte del proceso de perdón, que es un poco. Eh, menos profundo, tal vez menos noble, pero es muy inteligente. Y es el proceso de darnos cuenta, hagan cuenta, hagan memoria, de si alguna vez la ira les dejó alguna ganancia. ¿Quién podría darme la relación de las cosas ganadas a través de la expresión de la ira? No existe ese ser humano sobre el planeta porque de lo que podemos estar absolutamente ciertos es de que el que se enoja pierde, aunque tenga la razón. Y en muchas ocasiones, créanme que antes de recurrir, sí, diariamente hago oración, claro, pero muchas veces sin tener que recurrir a la oración, yo me doy cuenta, muchos nos damos cuenta de que al momento en que pensamos, ¿y qué gano con enojarme? Pues nada, no solo pierdo. Pierdo la admiración, la ternura, el amor, la cercanía, la delicadeza, los buenos modos del prójimo que más me importa, que muchas veces es el cónyuge. Lo pierdo aunque sea por un rato. Así que, ¿qué gano con la ira, con la expresión de la ira? Pues resulta que no gano nada. Y si todos los días trabajamos, los iracundos unos más que otros, si todos los días trabajamos en el perdón, en la oración y en el proceso de racionalización, de darnos cuenta que si me enojo pierdo, muy probablemente muchos de los que hoy somos todavía o son objetos de este grave pecado, podemos, podremos cantar victoria. Pero recomiendo los tres procedimientos. ¿sí? El perdón, la oración y petición de fuerzas, desde luego acompañada con pues, todo lo que conocemos como sacramentos y recursos espirituales o sobrenaturales. Y desde luego, el más efectivo, el más humano, el más natural y el más cercano es este pensamiento final. ¿Qué gana el enojarse? ¿Qué gana la persona al enojarse? No solo no gana nada, puede perderlo todo. Bien, pues con eso terminamos nuestra exposición del día de hoy, totalmente hecha a capela, sin ningún apoyo visual, sin ninguna nota al alcance de mis ojos. Eh, agradezco mucho eh, el favor de su atención y vámonos a la sesión de preguntas, aportaciones, consultas y todo lo que quieran decir. Tiene Manuela Aguilar su mano levantada, adelante Manuela y después Marisela. Hola, doctor Juan Bosco, muchas gracias. Qué tema tan interesante. Qué bueno. Que yo sea. le confieso, yo creo pues que se me ha aprendido a conocer. Yo tengo esa debilidad. La de, ira. De... Se corrompió tu sonido, Pero repítelo. Lucha, pues, es, pues que de verdad eh, uno sufre mucho por no controlar esto, sobre todo en, en mi caso eh, de desahogarme, por ejemplo, con mis hijos. Pero con esto que usted dice de, de cuál es la fuente de, pues, a qué, con, con quién estoy enojado, a qué se debe de enojo, pues me ha ayudado mucho. Y quisiera preguntarle con este tema del perdón eh, y con esto de los troqueles, muy interesante. No había conocido el término de esto de. Es troquel, de es troquel, sí, qué bueno que uh -huh. te cayó el centenario, ¿no? Sí, sí eh, la verdad, yo he tenido una experiencia de un acercamiento con la renovación carismática eh, católica. Yo no sé si usted conoce de cerca, ellos tratan mucho esto de la sanación interior, pero hablan pues de las heridas de la niñez y yo quería pues como también quisiera profundizar porque ahora me llama mucho el tema de la parte intergeneracional porque veo que hay veces esos troqueles o esas tendencias hacia la ira es muy familiar pues ver como la abuela como la mamá pues como que como se ve como ese patrón porque es una ira hacia el hombre cierto como de la injusticia de que por ejemplo no ayuda con los hijos o con los deberes de, del hogar o con la educación o que no se compromete, pues como que es una constante. Entonces también como de eso que, que nos pudiera compartir. Y ahora ahí también, no sé, Netflix, si usted de pronto ha visto una, una serie que se llama Mi otra yo. No. Que es la vi anunciada Netflix. y no me llamó la atención porque... Prefiero sí. las series de acción. <laughs> no, esto es muy, pues, es una versión turca y esto pues no es... No ah, la turca ya me llamaste la atención porque <laughs> las series turcas Pero... que yo he visto las califico de excelentes. Sí, sí. sí. Y, y habla precisamente de, de, del origen de las enfermedades. Usted sabe que yo trabajo pues con todo esto de, del tratamiento de enfermedades pero habla de la parte emocional, del origen de las enfermedades, pero también la relación con heridas, de, con heridas familiares. Por ejemplo, Vamos cuando... A llamarle hay... troqueles. Troqueles, sí. troqueles Entonces, familiares. Ejemplo, troquelamientos en familiares. Mío, sí. En el caso mío, yo he identificado algo familiar de, una herida, de un troquel de abandono Ajá. del hombre. Sí. Quizás sobre todo pues se generó pues por ejemplo en mi bisabuela que el esposo se le murió y, y lo que es una pérdida eh, eh, incluso se siente rabia hacia la persona porque me dejó sola con tantos hijos y con toda la cómo se pues, le ocurrió sino, a morirse Ajá, se siente rabia con el muerto el muerto que tiene no la bueno pero <laughs> sí, con... bueno, por ese abandono y por toda la carga que queda pues hay rabia cierto el juego que Entonces, no se por... suicidó <laughs> ¿Y cómo Porque si se hubiera suicidado lo entendería, pero si fue de muerte natural, pues cómo me voy a enojar. Sí, sí, pero, pero en el fondo, pues ahí está el troquel. Entonces. Pero eh, hay ¿cómo mucho entender? cuidado, mucho cuidado con una palabra que dijiste. Uh -huh. No necesariamente es intergeneracional, ¿sí? Uh -huh. Ahora sí. hay mucho, una tendencia New Age que es el, a ver, vamos a hablar de constelaciones familiares. Perdón, es anticientífico uh -huh. y hay muchísimo de fantasía, de ciencia ficción. Hay que sí. hablar más bien, el término correcto es argumento, el argumento familiar. ¿Cuál es el argumento? Es como la trama de una novela. Uh -huh, Como la, la trama de una claro. novela se llama argumento. Y ese argumento pudo haber comenzado hace 500 años. Mm, ya, ya. O hace ya. 100. O con la abuela. Sí. O con el abuelo. O con ambos. Sí. sí, entonces sí. No es un problema eh, que se sí. llame intergeneracional, sino, aquí vamos a recurrir a otra palabra muy importante. Eh, lo discutía yo con una persona hace unas. Horas en una sesión que tuve con ellos, una pareja que me decía: Es que estamos dominados por un ambiente social que en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, acá en México, es mm -hmm. natural que todo mundo, el 99% de los varones y el 99% de las mujeres, sean así, como lo estoy mm -hmm. criticando. El hombre autoritario, macho, arbitrario, mandón, gritón, autócrata, y la mujer sumisa, modosita, eh, tierna uh -huh. eh, y llena de enfermedades, precisamente causadas por la prepotencia del macho. Y, uh -huh. y durante toda su vida, hasta que me conocieron, pensaron que eso era lo correcto. Y la, el tema que hoy discutíamos era justamente el de la injusticia. El sentimiento de injusticia que ellos generan en sus hijos con su autoritarismo, que ha provocado en sus tres hijos un problema que se llama oposicionismo desafiante. Mm, total. Sí. Entonces, he mucho cuidado, estado. porque tú tienes hijos, supongo. Y si eres Cuatro. autoritaria con mm -hmm. ellos, y si de alguna manera les hace sentir tu ira vas a desarrollar en ellos un oposicionismo desafiante. Es el riesgo. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí. Y entonces y así es... de generación en generación se, se va aprendiendo el, el paradigma, se va aprendiendo el modelo de uh -huh. que autoritarismo genera rebeldía, genera oposicionismo desafiante y como es el único lenguaje que en sus niñas aprendieron pues es el que van a aplicar en la edad adulta y más si se casan y más si tienen hijos. Te toca romperlo, Manuela, sí. te toca romperlo. Y por ejemplo, yo te digo pues desde la parte espiritual que me pareció muy interesante esto, que se hace pues la parte psicológica y la espiritual, lo de la palabra que dice que, que yo castigo la idolatría de generación en generación, dice el Señor en el Éxodo. Sí. Eh, ese es, el, ese es un, 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 el. Cuando dice los mandamientos, da el castigo de generación en generación al que idolatra. entonces yo he visto, pues algo que personalmente me ayudó mucho y te los quiero compartir: es que se siente ira ante el abandono porque se está poniendo a esta persona por encima de Dios, ¿cierto? Se está idolatrando quizás al, 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 al esposo, al, 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 al cónyuge. Entonces cuando Lo uno peor, pone la, a la confianza man. en Dios, total, sí, entonces algo que ayuda, me ha ayudado mucho es eso, el que se enoja pierde y también mi confianza está puesta en Dios, ¿cierto? No, no puedo poner mi confianza en, en, en los seres humanos, entonces eso, entender eso, hacer ese proceso pues como de, de la parte familiar y, y esta parte espiritual me ha ayudado mucho. Bien, entonces, ¿qué vas a hacer la próxima vez que sientas ida? Primero, pues esto que tú me dices, del que se enoja pierde, eso es lo primero, como en el. Instante lo primero que te, que te cayó, como... magnífico. Sí. El que se enoja sí, pierde. Pues, como... sí. sí, la verdad, sí, es como, yo creo que es como todo hábito, que tiene que empezar, hay veces cuesta, pero con tal de que se trabaje, que se tenga el propósito y también con la ayuda de los sacramentos, la oración. Sin embargo, hay un recurso neurofisiológico muy al alcance de cualquiera de nosotros sin mayor esfuerzo. Uh -huh. Cuando te sientas enojada o a punto de estallar, respira profundamente 10 veces. Uh -huh. No menos de 10. Uh -huh. Largamente, que cada respiración dure entre 30 y 40 segundos. Absorbes el aire hasta el máximo tope de tus pulmones y lo vas soltando de lentamente, lentamente, lentamente. Vuelves a aspirar. Uh -huh. ¿Qué sucede ahí? Por eso dije neurofisiológicamente. Lo que sucede uh -huh. es que tus neuronas de la región frontal, que es la región desde la cual se toman las decisiones, recibe más oxígeno que la región límbica es donde tienes el, el proceso de la ira. Cuando la uh -huh. región frontal, donde tomas decisiones, es más oxigenada, más poderosa que la base del cerebro, entonces tienes poder sobre la dominio. ira, ah, tienes dominio okay. sobre la ira. Pero lo primero que ocurre cuando la persona se enfurece es que la no sangre piensa. se le va de la cabeza al corazón y uh -huh. a las tripas, por eso se habla de la persona que toma decisiones con el hígado o con las tripas. Mm -hmm. Y es literal, se le fue la sangre a la cabeza, de la mm -hmm. cabeza al corazón y peor aún al estómago, a las vísceras. Entonces, la respiración te restituye el dominio frontal sobre el dominio eh, que se llama, imagínate cómo se llama, cerebro reptiliano. <laughs> Que es como de animal. ¿Has visto cómo ataca una serpiente de cascabel? Sí, así. Han de repente, medido, Los biólogos han medido la velocidad de ataque. Es de más mm. de 200 kilómetros por hora. Mm. O sea, si fuera un automóvil, iría a 200. De ese, ese la víbora da un chicotazo y con la velocidad mm. del rayo deja su veneno y se retira. Y es que así es la ira. Pues yo así que estaba es más ira. atenta, sí. yo dije, ya, me, ya actué con ira de repente. Sí, pues, como que antes ni siquiera era consciente. Entonces, restituye que... el oxígeno a la sí. región que perdió el oxígeno y tendrás dominio sobre la ira. Y esto va para sí. todos. Perfecto, perfecto, súper, muchas gracias. Bien, magnífico. Gracias, Muy tenemos bien. a Marisela. Adelante, Marisela. Hola buenas noches doctor. Hola buenas noches Mari. Híjole lo que estaba diciendo de analizar ese troquel que tuvimos en esa infancia. Sí. Me llegó un flash a mi cabeza. Eh, ¿Por qué te llegó? No sé una vez que estaba muy enojada con mis hijos por diversas cuestiones que no me hacían caso. Mm, tuve un ataque de ira de, de gritar de enfurecerme, de hasta insultarlos ah, y caray. en mi cabeza vi la cara de mi papá pero o sea, ¿cómo? La cara de mi papá enojado a ese grado a ese grado doctor entonces creo que ahorita que dijo eso es mm, yo de chica um, no, no tuve paz en, en mi casa mi papá fue igual de muy iracundo eh, golpeaba a mi mamá y pues a nuestros hermanos entre hermanos igual la violencia ha sido un pues un una variable en, en mi vida entonces ahorita que estoy pues ya formando a mis hijos y todo cuando tengo esos ataques de ira veo esas caras de mis papás enojados entonces me llegó mucho eso que dijo que tenemos el troquel está presente. Sí. Y me gustó mucho eso de pedirle a Jesús que nos ayude a perdonar, porque Hay creo hora. que es... se me pasó una exposición, se me pasó, y ahorita lo digo, porque me estoy recordando al decir tú la palabra Jesús, me acuerdo de cómo debería haber terminado mi exposición. Con lo que nos pide Jesús, sed mansos y humildes de corazón. Entonces, ¿cuál es el remedio contra la ira? La mansedumbre. Más que la paciencia, la mansedumbre. No la mansedumbre, ¿eh? la mansedumbre. Porque no es lo mismo ser menso que manso. ¿Qué te falta? ¿Qué estás reconociendo que te falta con tus hijos? Mansedumbre. Mansedumbre, sí, sí. Exactamente, doctor. Bueno, pues es un paso enorme que lo no hayas reconocido. Te felicito por eso. Qué gusto que me da que te haya caído semejante moneda en la cabeza. ¿no? Ahora llévala al corazón y llévala a las acciones. Respira y nunca, pero nunca les vuelvas a pegar por estar enojada. En general, por ningún motivo, se, el golpe se justifica pero muchísimo menos por estar enojado. Exactamente. Ahora solo es calmarme y todo, y me cuesta mucho y lo he logrado, doctor, lo he logrado, pero hay veces en que me, me, me sobrepasa porque justamente he estado haciendo con mi hijo el grande lo que dijo de, de que me enojo muy, o sea, mi enojo es injustificado con él. Y él ya reacciona de una manera, pues... Oposicionismo um, desafiante. Exactamente. Bueno, pues estás a tiempo de evitar, lo dije hace rato y si no lo dije, lo repito, el oposicionismo desafiante de suyo es una patología ¿eh? psiquiátrica. Hay que evitarla a tiempo. Sí, ¿Te doctor, conviene? Piensa. Ahí es donde entra la región frontal. Me conviene calmarme porque no quiero tener un hijo enfermo de oposicionismo desafiante. Exactamente. ¿Bien? Excelente, Maricela. Felicidades por tu humilde participación, humilde e inteligente y noble. Adelante, Liliana. Buenas noches. Hola, profesor. Liliana. Buenas noches. Mi pregunta es, doctor, cuando... Una persona está este, iracunda y puede durar largo tiempo y después de esa iracunda se empieza a autodañar, como por ejemplo con... Conocí a una chica que se agrede con navaja en los brazos. Sí, sí, sí. Eso quisiera hacerle a la persona frente a la cual tiene la sensación de injusticia. Esas cuchilladas son lo que se llama chivo expiatorio. Y lo grave es que ella se tomó de chivo expiatorio y eso la puede llevar a un suicidio, tanto accidental como intencional. ¿Qué tan grave es esto, doctor? Cuando una persona ya se hiere, se lastima con navajas, con cuchillos, con lo que tenga a la mano. Corre un riesgo mortal. Sí, sí. Bueno, mi pregunta es: este cómo actuamos con esa chica, cómo podemos, pues sí, disminuir o atenderla, digámoslo así. A ver, ¿qué edad tiene? Tiene 16 años. ¿Estudia? Sí. ¿Es buena estudiante, mala estudiante? Mm, mala, está... Pero, obvio, mala estudiante. Sí. ¿Es, eh, perdón que te lo pregunte, es algún familiar tuyo? Sí, sí, es mi sobrina. ¿Tu sobrina? Sí, bueno, ya de... Es lejana, pero sí, todavía viene. Sobrina. Sí. Yo me apresuraría a hacer una obra de benevolencia y a recomendarle a sus padres que aprendan lo que estoy explicando. Es más, el video que voy a subir no creo poderlo hacer esta semana porque estoy en un lugar donde no puedo hacerlo, pero a partir del lunes próximo, eh, incluso te autorizo a que el video que... Eh, acabamos de grabar hoy. Eh, pues se lo, se lo hagas ver, se lo mandes. Sí. sí. Para que se haga consciente pues del riesgo que corre en ella, la madre y su, toda su familia y su hija, ¿no? Sí. Sí, porque. Una familia no se repone casi nunca de un suicidio, ¿eh? Es trastocar sí, pero... la vida para siempre. Porque viene de una familia disfuncional. Sí, es lo más frecuente. Pero así como muchos de ustedes en estos momentos les están cayendo conocimientos muy frescos, muy profundamente, les está haciendo dar, adquirir una visión de las cosas que antes no tenían, antes de esta exposición, puede ser que ella también se haga consciente y pueda poner lo que esté de su parte, más algo que le podamos seguir transmitiendo, para que deje de crear en su hija ese oposicionismo desafiante que es de muy mal pronóstico, porque ya lo está dirigiendo contra ella. Sí, ya sus brazos están muy marcados. Bien. Invítala a la... Sesión. No estaría de más que le mandes una invitación y que sea mi invitada eh, sin compromiso un par de sesiones y si le gusta pues que se inscriba pero es muy importante que alguien le explique lo que nadie le ha podido explicar a la mamá sí doctor lo se lo comunicaré muchas gracias excelente tenemos eh, una y dos y probablemente tres damas y un caballero Primero, las damas. Valeria, adelante, Valeria. Sí, doctor, buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Muy bueno. Sabe que me, me he ido eh, nutriendo mucho con todas sus charlas y creo, quería hacerle dos preguntas. Primero, la una es: ¿por qué en vez de cortar el patrón se repite? Porque te pongo un ejemplo. Lo mismo en tu patria, ¿de dónde eres? Perdón. Ecuatoriana. Ecuatoriana. Lo mismo en la selva ecuatoriana que en la estepa mexicana. Imagínate que sueltas un hato de bueyes por ahí. Ya. Yeah. ¿Sí? Y los bueyes se van por, por donde encuentran, encuentran pasto verde, ¿no? Ajá. Dime una cosa: ¿por dónde regresan? Hijo. Por el mismo lugar por donde se fueron. Por donde se fueron. Porque es la senda que conocen. Es más, ya, ya pisaron la hierba, ya tiraron arbolitos, ya abrieron brecha. Y cuando el siguiente ato de bueyes, ya no el mismo, otro, se vuelve a ir, ¿por dónde se va? Por el mismo camino. Que Por el mismo camino ¿Sí? ya. Entonces Lo mismo acontece con el cerebro humano. A escala neurológica se llama camino conocido o camino trillado. ¿Por qué tendemos a repetir los patrones? Porque es lo único que conocemos. ¿Qué? O es lo que más conocemos. Y, o sea, hasta hay dichos al respecto, ¿no? Ay, estás dale y dale con tu tonada porque no te sabes otra. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Lo que yo hago con todos ustedes es abrir nuevas brechas que no conocían. Así para es, Que se vayan por ahí, por la brecha opuesta, por el camino opuesto, y que incluso esta ay, brecha, ay, este ay, camino, ay. se llega a convertir en una autopista de cuatro carriles. Hermoso. Uh -huh. Es de eso lo que se siente, doctor. Así es. Es lo que se siente cuando vamos sí. avanzando. En el aprendizaje Entonces, de todo es, esto ¿sí? es lo que se siente, eh, doctor. Otra pregunta: hay un caso eh, cercano a mí que este niño no sufrió abuso sexual, pero eh, parece que le tocaron en sus órganos. Pero esto no sé si está consciente o inconsciente porque jamás he podido topar el tema, pero si sí es abuso, ¿eh? no es violación, ah. pero si sí es abuso. Y a raíz de eso, este niño, o sea, es un hombre ya de 40 años ahorita, pero tiene una tristeza, doctor. Vive en una constante, eh, un constante dolor, en una depresión. Él está casado, pero no veo que, que haya realmente surgido en cuanto a felicidad. O sea, es como momentáneo y otra vez vuelve a hundirse un poco en eso. No sé. Eh, ¿Qué camino podría seguir él para liberarse de ese recuerdo? No sé si es el perdón a sí mismo y el perdón a la persona que le hizo esto. El perdón, a la, al, el, el perdón, al, el perdón al atacante. Pero aquí está, yeah. en una depresión que puede ser una depresión endógena mayor, ya no yeah. es un simple consejo, ya no es nada más un aprendizaje grupal como este. Yo siento, yeah. intuyo que ya ahí es una cuestión de un proceso psicoterapéutico individual de largo alcance. Ya, yeah. ya yeah, doctor. Uh -huh. O sea, es muy importante que él busque una ayuda profesional. Y que busque una ayuda profesional, yeah. incluso, pues, yo la puedo dar. No importa el. Yeah. Gracias yeah, a, yeah. al Zoom, las distancias ya se borraron, ¿no? Sí, es increíble, así es. sí. Gracias, doctor. Magnito, Te Valeria, gracias por tus preguntas. Tenemos gracias. a otra dama. Hola, Luz Ana María Betanzo. Qué milagro verte por aquí. Te preguntona. Adelante, Anita Betanzo. Parece que ya no estás. Nada más dejaste tu imagen. Bueno, mientras Anita contesta, tenemos a Lisa Lucía Soberanis. Adelante, Lisa. Buenas noches doctor. Hola, hola. ¿Me escucha bien? ¿Me escuchan? Todo okay. bien. Muchas gracias doctor. Mire, bueno, sí me me ha eh, aclarado muchas cosas en estas últimas sesiones. Vá, me alegra. Y, 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 y Diosito me, me, y me dio un regalazo que algún se lo platicaré después. Nada más quería hacer una, una observación muy padre que ahorita me ha servido con algunas personas que atiendo y es este, precisamente, el, lo que usted están, decía de las... Lucía es psicóloga, por eso dijo personas que atiendo, es una colega mía. Adelante con tu pregunta ah, o tu testimonio. Ah, sí, Mire, eh, respecto al asunto de la relación que se da mucho en México, del, del, en los matrimonios, que efectivamente es muy común, Ver esta eh, pues es una relación muy tóxica donde el machismo asfixia a la mujer y las mujeres sí. este, terminamos de definitivamente desposeyéndonos de nosotras. Sí, y es, es hay situaciones muy graves que me ha tocado también ahí atender. Pero ¿sabe qué es lo que este, yo concateno aquí con, con otro aspecto que usted maneja que yo le llamo este, el asunto de la verdad, es la asertividad? Bueno, bueno, la falta más, de ejemplo, asertividad es un vicio natural. Sí, sí la, la plática esta que tiene usted para la imposición de límites dentro de la familia es sí. de suma eh, utilidad porque dentro para llegar a eso eh, lo que él quería eh, concluir aquí es que si la mujer no se da cuenta o más bien no se quiere primero si no logramos por medio del trabajo es como que se reconozca a ella misma como persona y se ame y se sepa amada por Dios lo que va a hacer es que va a permitir con tal de sentirse acompañada con tal de, de y va a permitir cualquier cosa social, ¿no? permite todo todo y más en este tipo de, de sociedad que tenemos, todavía este es que estamos en extremos muy feos. Por un lado vemos esto y por el otro lado también vemos un, femi, un feminismo totalmente. Pero este, el pues, feminismo se más. ha concentrado en pequeños grupos, ¿eh? No, eh, el, ajá, en México el feminismo no ha cundido como en España o como en otros países es. europeos. Aquí todavía son sí. grupitos de locas, ¿sí? literalmente chiflados. Y, y, mandar, y lo que he notado, uh -huh, no, no sé aquí, por ejemplo, en Querétaro, si sí es algo que está apenas eh, como que sembrándose en las jovencitas. Hay muchas ideas este, de, este, de este trastornado feminismo que está como que siendo sembrado en esas cabecitas. Y también ya veo muchos jóvenes que se sienten minimizados. Entonces, por un lado, yo veo células familiares, pues sí, que sufren este... este esta relación malsana que tiene el esposo con la esposa, pero también veo a unas jóvenes que, este, que también se están yendo a extremos que son también muy tóxicos. Lo que, lo que quiero decir es que si tenemos, si en, en un matrimonio no está Dios y la, y la mujer no está de principio, no ha tenido ese encuentro con, con Dios, no se sabe amada y ella, primero por Dios y que ella sepa su valor, no va a poder ser asertiva. Ah, oh, claro. No puede poner limites, ¿no? Sí. Correctísimo. Y eso era lo que quería comentarle. Que muy me bien, Lita, muchas muy gracias por tu aportación brillante. Y tenemos ahora sí a la María Betanzo, que ya parece que encendió su micrófono. Y ya pude. Bueno, yo no soy muy buena para la electrónica, pero sí quisiera decir mi testimonio. A ver. Yo ya soy una persona, pues mayor. Ya tengo 80 años. Ah, 60 años. Pues somos dos. 60 años de casada. Sí. Eh, seis hijos, hombres todos y 16 nietos. Pero yo cuando empecé a educar a mis hijos, yo estaba muy metida en miles de cosas, el movimiento familiar cristiano y el, y el este, ¿cómo se llama? Y todo lo ha habido y por haber, ¿no? Me empecé a dar cuenta que, que de repente me, me, me ponía a iracunda, o sea, me, mis hijos me sacaban de quicio, ¿no? Mm. Más y bien entonces... tú les dabas permiso de hacerlo. Sí, exactamente. Entonces me di cuenta con los primeros, gracias a Dios, con el primero, y e inmediatamente fui a pedir ayuda y estuve en terapia por muchos años, muchos años. Muchísimos años y le doy gracias a Dios porque... Porque ya no, los chiquitos, o sea, ya no pagaron los platos rotos. Sí, no, me di cuenta de tantas cosas que me habían pasado de chica. Eh, fui abusada sexualmente. Uh. Llegué hasta mis... Lo, la, lo, lo último así de cuando fue, todo. Nunca pude, eso sí, ver quién había sido el agresor. Ajá. nunca lo pude ver pero sí me lo confirmó el ginecólogo en mi casa silencio absoluto qué horror sí espantoso mi papá era golpeador mata, silencio mata sí mi papá era golpeador muy golpeador yo tuve tres hermanos ya dos ya murieron los más chicos y mi este, cómo se llama todavía vive mi hermano el mayor pero fuimos muy golpeados por mi padre que así era iracundo llegaba a la casa este cómo se llama mi mamá se quiso poner varias veces a mi mamá no la golpeaba pero se quiso poner varias veces y este y bueno nunca la, la, la no entonces sí fuimos muy muy agredidos por mi padre muy agredidos mi papá era muy Digo, yo me dio esquizofrénico porque, porque por un lado era una persona muy espiritual, chistoso, y por otro lado era pues tremendamente iracundo. Entonces sí nos golpeaba muchísimo, muchísimo. Él había perdido a su padre a los 16 años, lo habían matado, y traía, se ve que una rabia interna tremenda. Claro. Digo, ahora lo puedo decir tranquilamente. Pero sí, cuando ya yo chica sufrimos muchísimo, y entonces, pues mis papás se separaron. Eh, pero mi mamá, pues, no podía vivir sin mi papá, total que regresaron. Pero mi papá se calmó, mi papá se calmó, ya no era, ya se le quitó lo golpeador, se le quitó lo agresivo de esa forma. Y pues las cosas fueron un poquito mejor, la verdad que sí un poquito mejor. Pero mi mamá sí salía mucho cuando yo era chica. Yo la verdad no sé, no sé qué me pasó, pero sí llegué, llegué hasta lo más profundo de de todo todo lo que pasé de chiquita en análisis. Gracias a Dios, fue como una liberación impresionante. Y sí, eso me acercó muchísimo a Dios, muchísimo. Bueno, fue una, un algo que verdaderamente siempre estuve, pero como que fue muchísimo más el acercamiento hacia Dios, porque me sentí plenamente amada por Dios y sacada adelante por Él. Magnífico, sí. Anita, pues qué bonito testimonio. Este, agradezco Te agradezco mucho tu participación y vámonos con el último participante, Luis Freddy. Adelante. ¿Cómo está doctor? Buenas noches, buenas noches con todo el grupo. Eh, aquí, eh, sobre el tema de la ira, eh, yo quería comentarles que yo también era, era bastante, como dice, ¿no? que pierdo los papeles. ¿Y cómo me di cuenta de ello? Porque eh, mi, mi papá era así, ¿no? Mi papá cuando estaba iracundo, pateaba las puertas, tiraba las cosas y yo aprendí de ello, ¿no? Y, y cómo me di cuenta yo de ello, cuando vi una vez a mí uno de mis hermanos menores que se comportaba igualito, igualito, o sea, pateaba las puertas. Y, y yo yo vi eso y dije: Oye, tan feo se ve que una persona iracunda haga esas cosas. Y fue en el momento en que yo también tomé conciencia de, de lo mal que, me, que, que hacía, ¿no? Y desde esa vez yo he bajado, ¿no? Ya no hago esas pataletas. Desde lo que empecé a escuchar, doctor, eh, lo hago también por mis hijos, por, para no crearles lo que usted bien indicó, ¿no? el, el oposicionamiento de, desafiante. El oposicionismo ellos, ¿no? desafiante. Todos aprendan Exacto. ese término y adquieran la conciencia de que la ira paterno-materna puede producir esa enfermedad mental. Sí, sí, es correcto, porque yo no quisiera eso, ¿no? Con, con mis hijos lo hago también por ellos. Y, y, y me hago una observación en el tema de la ira. Sí. Eh, y esto va amarrado con, con otra cosa que, que me ha pasado. En el tema de la ira he visto que ahorita los comentarios son bastante pura dama, pura mujer, ¿no? Casi, casi los hombres no han participado. Y eso aquí me lleva <laughs> a que yo he recibido, yo he recibido hemos recibido. Un pues a que los, de... las mujeres resienten más.

pero este pata, eh, los famosos coaching, son unas personas, para mí son muy peligrosas, demasiado Por peligrosas. Supuesto, aguas con los coaches, que ahora cualquiera que toma un curso de dos semanas ya se cree coach. Sí, es correcto. Y, y este coach en, en su parte habla de las heridas de la niñez, que ahora son troqueles, ¿no? Es, la, troqueles la, la, sí. ¿no? es el término científico correcto. Es correcto. Y él también mete dentro de ese curso, mete lo que es eh, los pecados intergeneracionales, la numerología. ¿Los ¿Pecados intergeneracionales? Sí, ¿Y así mete. Así no, metes. Así sí, no me... se dice, o sea, no hay pecado, el pecado es individual. Sí, pues, eso también yo tengo conciencia de eso, ¿no? Pero él habla así, mete numerología, mete no, astrología. No, bueno, qué batidillo. ¿no? Qué batidillo anticientífico tan lamentable. Qué bueno que ¿Qué te di cuenta, Freddy, que andas por aquí en rumbos mucho más saludables. Pero el problema, doctor, es que del grupo que éramos, todas las mujeres, el 100% de mujeres, se divorciaron son atrapadas por estos por patas, ¿no? Porque ahí se ve que en el tiempo del rey, que el pata y todas las, las damas empiezan a hacerle consultas y se ve el interés de ellas por aprender más de ello, ¿no? Eso Entonces, se, hay un... se da un apego uh, neurótico, se da un afecto sustitutivo, probablemente por el padre que nunca tuvieron. Y esto, pues, es anticientífico y muy peligroso. Sí, es correcto. Por eso yo le digo, ¿no? Que estas personas son, son contrapeligrosas. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una, una vez una sesión con, uno, con una coaching que tenía su esposo y eran católicos. Pasó un año y ya no son católicos. Pues sí, sí. así es la cosa. Sí, pues gracias, Freddy. Muy... Gracias por tu testimonio. Y bueno, se vale, os vale... ¿Puedo decir una cosa más? Rapidísimo, tenemos un minuto. Mis hermanos hombres nunca fueron a terapia, nunca fueron a terapia porque no sentían esa necesidad como yo. O Uf. sea, como que se sentían que estaban bien. Sí, claro, se llega a desarrollar la, la, el mitote, el mito de que yo estoy bien, varón, tú estás mal, mujer. Exacto, yo como si sí me sentía mal. Pues gracias a Dios busqué ayuda. Claro, claro. Pero, pero ¿Sí? mis hermanos nunca. Y entonces les fue pésimo. Claro que les fue pésimo, pues sí. Con claro, esos precedentes. Imagínate. ¿sí? sí. Muy bien, queridos amigos. Pues muy, muy buenas noches a todos. Les doy las más cordiales gracias por su vibrante participación. Eh, pido, ofrezco una disculpa por mis eh, tropiezos del principio, pero creo que logramos el, el objetivo. Buscado. Con razón me metí antes y no había nadie. <laughs> te metiste al chat equivocado y te lo mandé a decir. Ah, sí. Y te, metí, te dije, Anita, estás en el chat incorrecto, este no es. Ah, pues no me no. no, no. Otro. Aguas con la próxima sesión, por favor. No <laughs> se metan al chat equivocado. Ok. Siempre okay. fíjense en que invariablemente tengo el buen hábito de mandar la liga unos 30 minutos antes de la sesión. Y sí, no me la metí. liga anterior, es la del día. Esa me metía, la del día, pero bueno, no, no no pasa ahí. Te, vi, te vi aquí en el celular en otro chat y te dije, Anita, estás en el chat equivocado. <laughs> Checa tu correo y verás. Okay, bueno, aguas no para vi. la próxima. Este, okay. Espero que nadie se meta al chat equivocado y nos vemos el viernes en el taller de historia. Que descansen, que Dios los bendiga sus despedidas, buenas noches. <laughs> no, ¿tú? ¿tú? Ya, ¿tú? ¿Tú? Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Chao.